trabajo. En realidad era una reunión que teníamos pendiente desde el mes de diciembre, que yo tuve que suspender por razones de salud. Y bueno, ahora una reunión de trabajo con los fiscales de Maldonado, en el cual hay dos incorporaciones, y de toda la mañana en la fiscalía, y ahora una reunión de los fiscales con el señor jefe y el comando de la jefatura de Maldonado. La idea es, bueno, plantear cuál es el estado de situación, cuáles son aquellas dificultades que se enfrentan en el trabajo diario, cuáles son las buenas prácticas que hay que potenciar. Y bueno, nosotros hemos dicho hasta el cansancio de que esto, haciendo el símil con un encuentro deportivo, en este cuadro juega la fiscalía y la policía, y en el otro cuadro juegan la gente que comete delitos y que nosotros tenemos que perseguirla, investigarla y lograr su condena. Entonces la idea es precisamente trabajar, coordinar, ponernos de acuerdo, establecer criterios, formas, metodologías de trabajo, lo más aceitada, lo más fina posible para que el equipo funcione cada vez mejor. ¿Esa es la idea puntual con los fiscales? No, es simplemente analizar toda la problemática. Pasó un mes de un mes y medio de la temporada. Empezar a ver cuáles son aquellas dificultades que tenemos. Algunas de ellas son de relacionamiento con otras instituciones que no tienen nada que ver la policía, otras son específicamente, muchas de ellas se van a plantear. Mañana hay una reunión, es la primera reunión de la comisión de seguimiento del CPP con la señora ministra Mimbiel y el ministro del Interior. Ahí vamos a empezar a hablar de todos estos temas, pero en lo concreto y en lo puntual es el trabajo de los fiscales de Maldonado con la policía de Maldonado. Vuelvo a repetir, aunque sea tedioso, es mirando aquellas cosas que estamos haciendo bien, cómo las podemos hacer mejor, aquellas que no las estamos haciendo tan bien, lo tenemos que hacer bien. O sea, esa es la idea.